No, yo creo que la presencialidad siempre es importante para poder acercarse a la obra, los detalles. Se pierden digitalmente los detalles. Aquí uno puede ver los trazos, algunas manchitas que aparecen. Entonces, yo creo que la experiencia es en la galería. Estar en presencia de la obra enfrente tuyo es como súper importante. Así que están todos invitados a participar de esta exposición. Es súper importante entender que el aforo es reducido, pero la gente va a estar circulando de una manera u otra y viendo los trabajos que los compañeros han hecho y que se han dedicado para expresarse a través de trazos, líneas, grises, manchas, a través de la problemática que estamos vivenciando en la región del Biobío. Eso. Yo creo que todos los que estamos acá nos gusta más el tema analógico, el tema de la presencialidad, de hacer más que nada esto, casi como una especie de lucha contra la marea de la producción digital. Retomar el encanto de la producción manual, como un trabajo entre artista y artesano. Necesario la sala en sí, porque de hecho para eso hemos utilizado desde antes de la pandemia las paredes de la calle y la gente no va a dejar de transitar por la calle, entonces para tener el contacto con la obra no es tan necesaria la sala, pero sí yo creo que bueno, lo digital es importante, pero también es rico ver la obra en la presencialidad. Lo que Benjamin dice, Laura, en vivo se puede apreciar la técnica gráfica, el instrumento, solo en la imagen, no es necesario ver el proceso. Pero en lo digital se pierde también el color, se pierde la superposición, se pierden hartas cosas que no se alcanzan a apreciar. Se pierde el alma. Se pierde el El alma. espíritu. El ánima, El ánima, claro. el ánima de la, como dice Spinoza, el animismo de los objetos. Todo tiene espíritu. A pesar de que sea lo clásico y lo tradicional de colgar en el muro, es el contacto con el público, es mirarnos a la cara, es la conversación que se genera en el pasillo. Son esos espacios de encuentro, esos puentes que nosotros vamos generando y que lo hacemos hoy desde esta exposición, pero también lo hacemos con los afiches de la calle, lo hacemos en el contacto con el público y volver a retomar la presencialidad es súper importante. Y estamos súper entusiasmados. Yo por lo menos estoy súper contenta de haber vuelto a poner el nuestro arte en los muros. Los invito a todos a que se den una vuelta acá por Artistas del Acero. La exposición va a estar hasta el día 24 de septiembre. Pueden visitarnos de 10 hasta las 17 horas. Así que todos invitados. Y síganos también por las actividades que tenemos por nuestras redes sociales. Este es un mes del grabado híbrido donde venimos en las dos modalidades. Venimos presencial y venimos también a nivel virtual, dejando lo bueno del año pasado y sumándole cosas. Así que todos invitados a este nuevo mes del grabado 2021.